Bona nit, gràcies per assistir a la conferència aquesta, la projecció del documental Les hijas de la Nakba, i presentaré a Estela Vidal de Castalla, que és educadora social i està molt ficada en el tema del BDSE i per la causa palestina i per totes les causes justes del món. Ens acompanya també Liliana Córdoba, que és franco-argentina i ha estat pedagoga, i ara tenim el plaer de que ens acompanyi avui per a sentir la seva opinió sobre el genocidi que està passant ara mateix en Palestina. Gràcies, Eva. Bé, bona nit a totes. En primer lloc, gràcies. No sé si s'escolta molt. Sí, sí. Jo em retorno un poc, però bueno. Gràcies per l'organització de l'esdeveniment, de la projecció al Centre Cultural. Fa 4 anys que vam portar a terme aquest projecte documental, que vam començar a gravar i a editar, etc. I ja que estem posant avui a casa, doncs m'agradaria agrair a les persones que m'han acompanyat i que m'han ajudat a fer aquest projecte, ja que són veïnes també de Castalla, i amics i amigues. I bé, gràcies a Madol per venir-te, per fer tot el que vas fer i que sense tu no haguera sigut possible. Moltes gràcies. També agrair a Dos Produccions per la col·laboració, a Irma i a Juanjo, i per suposat a Pere, que sempre m'acompanya. No? I bé, això en primer lloc. I en segon lloc, agrair-vos a totes per l'assistència. Bueno, a més de 2 mesos ja d'aquest genocidi, estem fartes un poc de tanta informació, estem saturades i de tanta informació, de tanta desinformació, depèn de per on mirem, no? I és d'agrair que vos hagueu apropat a escoltar un poquet més sobre Palestina i apropar-vos un poquet més a la qüestió, no? Bueno, estem vivint una tardor que passarà a la història com una de les vergonyes més grans de la humanitat del segle XXI. Segons les últimes dates, hi ha més de 24.000 palestins i palestines assassinades per l'estat genocida d'Israel, incloent a més de 9.000 xiquets i xiquetes. Aquests han sigut assassinats amb total impunitat fins al dia d'avui, i bueno, per un estat, un règim que està qualificat d'apartheid per organismes de la ONU i entre altres principals ONGs de drets humans, com poden ser l'Amnistia Internacional i Human Rights Watch. Bé, tornar a agrair la predisposició de posar el documental i de tenir aquest espai, perquè és sumament important tenir un espai més on parlar de Palestina, on reivindicar el dret de Palestina a existir, dels palestins i les palestines, i també on reivindicar el dret a resistir. I en tercer lloc, per un espai per denunciar les polítiques d'apartheid i el genocidi que el règim israelià està sometent al poble palestí. No podem deixar de parlar sobre Palestina. Bé, en quant al documental, Filles de la Nakba és un documental que recull els fets i els successos més significatius de la colonització de l'últim segle al territori històric palestí. Bé, ens mostra de quina forma les dones palestines han estat i continuen estant presents en totes les formes de lluita i de resistència a l'ocupació. En un primer moment britànica, com veurem en el documental, i a partir del 48, quan es crea l'estat d'Israel, contra aquest règim ocupant. I bé, ens mostra un poquet del dia a dia de diferents dones palestines, de diferent índole, i com en el seu dia a dia i en les seues quotidianitats fan front a l'ocupació. Bé, per un lloc fan front a l'ocupació, per altre, a un sistema patriarcal i masclista que s'enfortís també amb l'ocupació, per suposat, i en un tercer lloc, a una mirada occidental i plena de prejudicis, plena de racisme i islamofòbia, que les relega a simplement un paper de víctimes, no? Bé, volia contar-vos un poquet d'on sorgís la necessitat de fer el documental. Jo soc educadora social, no em dedico al món audiovisual, però
vaig tenir la necessitat de fer una ferramenta on poder parlar de Palestina i on aproximar la realitat palestina al meu dia a dia i al meu voltant, no? I bueno, això, quan vas a Palestina d'una forma més o menys polititzada, el que la gent es demana allà és que vingues i que contes el que està passant, no? És tan surrealista i és tan fort la realitat que passa allí, que bueno, ja s'imaginen ells que no ens arriba tot el que està passant, no? O que almenys ens arriba d'una forma molt distorsionada. I és la primera petició que ells es fan, no? Que per favor, quan arribes, pugues parlar del que has vist. I bueno, pues era una forma de parlar de Palestina, també sense ocupar espais que no ens pertanyen, perquè moltes vegades parlem en condescendència o parlem en nom d'altres persones, i era una forma de que les mateixes palestines i palestins parlaren elles amb les seues veus i amb la seva pròpia identitat, no? Ja que jo no soc palestina, no m'atravessen les opressions que les atravessen a elles, i així d'aquesta manera podien ser elles les que ho contaren, no? I bueno, també, per altra part, estem acostumbrades a conèixer Palestina des d'una perspectiva molt bèl·lica, bueno, des de la mort i la destrucció, no? com està passant ara mateixa, i no vull que me se malentenga. No és que la realitat no siga desgarradora, que ho està sent, però hi ha altres formes també d'aproximar-nos a Palestina que per a mi poden crear un més apropament, no? o diguem-ho d'altra manera, humanitzar-nos, no? Ja s'encarrega del sionisme durant tots aquests anys d'ocupació, més de 75 anys d'ocupació, de deshumanitzar els palestins i les palestines i mostrar-los com a terroristes, no? I bueno, era una forma de que coneguem altres perspectives més humanes, menys bèl·liques i també menys colonials i menys condescendents, no? I allunyades d'aquest relat sionista per excel·lència que tenim als nostres mitjans de comunicació. En segon lloc, també volia que fora... Tenia la necessitat de que el contingut tinguera una perspectiva de gènere. Sabem que la història escrita, formal o acadèmica està escrita i contada per els homes, i bueno, era una forma també de reivindicar veus d'algunes dones tan potent i tan legítimes i que transmeten tant de dolor i tanta esperança a la mateixa volta. En el documental, com podrem veure, apareixen dones de tota índole. Inclús les 8 dones palestines que participen en el documental són totalment diferents cada una d'elles, no? Podem encontrar una psicòloga, una activista i professora en la Universitat de Belén, una dona agricultora també, etc. Guerrilleres, han sigut guerrilleres en el front també, com Leila Khaled, i bueno, tot i que són dones diferents, el que mostren aquestes 8 veus és que la realitat de la societat palestina i de les dones palestines és igual o més desgarradora de lo que ells ens mostren. Són soles 8 exemples del dia a dia de més de 75 anys de les dones palestines i també de la societat palestina. Per tant, són més de 100 anys d'ocupació, com he dit abans, i les dones han estat formant part de diferents accions, manifestacions, sabotatges, han recaudat fons per als combatents, han educat en els camps de refugiat, han criat, per suposat sempre les dones criant i cuidant. I bé, inclús una cosa que em fa molta gràcia, per dir-ho d'alguna manera, expliquen que en el 1929 hi ha un congrés de feminismes anticolonials que coneixem ara, que així els feminismes postcolonials o anticolonials estan tan de moda els últims anys, no? I ja en Palestina, en el 1929, estaven fent congressos de feminismes decolonials, no? Per mi és graciós en el sentit que anem donant lliçons des d'Occident sobre feminisme o sobre com s'han de fer les coses o no s'han de fer les coses quan fa més de 100 anys que ells ja estaven organitzant conferències sobre feminismes anticolonials. I bé, tot això, tota aquesta unió de dones i tota aquesta participació en la lluita per la lliberació nacional
tenint en compte la fragmentació del territori i des d'on s'encontren totes elles, no? Perquè podem encontrar dones en Jerusalem, podem encontrar dones en Palestina del 48, que és el que es coneix com Israel, encontrem dones en l'exili, que no poden tornar a Palestina des de 1948, encontrem dones en Cisjordània també i dones en Gaza. Per tant, tota aquesta divisió familiar, cultural, política, social, etc., també ha modificat i ha distorsionat, per dir-ho d'alguna manera, els moviments de dones, no? I bueno, tot i això, han continuat i han resistit, i continuen resistint a l'ocupació. I bueno, era una forma, el documental també era una forma de mostrar esta triple resistència que com a habitantes s'enfronten dia a dia contra l'ocupació i una colonització de més de 75 anys d'ocupació, contra el masclisme i un sistema molt conservador que s'enfortís amb l'ocupació, per suport, i contra aquesta mirada occidental, no? I bueno, per acabar, tenia la necessitat també de posar un context. Quan escoltem parlar de Palestina, normalment en els grans mitjans de comunicació, és quan Palestina tira la pedra, no? Com quan el que comença són els palestins o palestines. Des de fa més de 75 anys es vulnera un darrere d'altre, un dret humà darrere un altre en Palestina, per part d'Israel. Israel és l'estat del món que més sancions acumula per part de la ONU. Però no és notícia, no? El dia a dia no és notícia. El dia a dia Israel no és notícia, no? Per la seva vulneració de drets, però sí quan Palestina comença, no? Entonces era una forma de trencar amb este relat sionista i aprovar unes altres realitats i altres veus. Bueno, per a mi pillar un article que va escriure un company del BDS de València, que és el professor Jorge Ramos, que deia 5 claus històriques i actuals per entendre Palestina, i és que l'article començava dient: nada puede comprenderse sin contexto, no? I bueno, enmig d'aquest genocidi anunciat i televisat, davant d'aquest vergonyós doble rasero de la comunitat internacional occidental, perquè tenim l'exemple d'Ucraïna, de la guerra d'Ucraïna de fa 2 o 3 anys, i totes les sancions el dia següent de la invasió de Rússia, Rússia estava fora de la FIFA, Rússia estava fora d'Eurovisió, tots els països del món d'Occident van començar a exigir i demanar corredors humanitaris, a voler rebre persones refugiades també d'Ucrània, i no estem veient ni una sola acció, ni una sola desinversió, ni una sola sanció a l'estat d'Israel per el genocidi que està perpetuant contra el poble palestí, o més de 24.000 persones que sàpien han assassinat ja, entre ells més de 9.000 xiquets i xiquetes. Dubte molt que si aquests xiquets i xiquetes, o homes, dones i iaios i iaies que estan morint, foren rubios en els ulls clars, estiguera passant el que està passant a dia d'avui, no? Per tant, aquesta insuportable inacció, per aquesta insuportable inacció d'Occident, és imprescindible parlar sobre el context i tenir espais com els que tenim avui, no? Perquè si no, bueno, tenen el que tenen, no? Com ha aconseguit, si no, Israel imposar el seu discurs, no? Sobre la massacre en Gaza, com està passant, com després de tots els assassinats i tot el que està fent de més de 2 mesos, com s'atrevís a mostrar-se com la víctima del relat i mostrar-se i exigir també el seu dret a l'autodefensa, no? Doncs bé, així com estic dient, sense un context, sense que puguem entendre el context i amb la complicitat, per suposat, de les polítiques dels governs de la comunitat internacional occidental i dels seus grans mitjans de comunicació. Per tant, per acabar, que s'entenga que en Palestina no és un conflicte entre dos bandos, el que està passant. En Palestina hi ha un projecte colonial d'assentament sionista
es un proyecto colonial que las herramientas que utiliza para poder avanzar y mantenerse en el temps son el apartheid y son la neteja étnica. El apartheid significa el mur de la vergonya. En Palestina tenía un mur de más de 723 kilómetros de llargària, declarado ilegal en el 2004 por el Tribunal de la Haya y obligado a Israel a desmantelarlo. No es de bandera, sino que día a día es construir más gran el mur. El apartheid significa más de 500 checkpoints, más de 500 puntos de control que limiten la movilidad de los palestinos y las palestinas. Significa lleis diferents per als jueus i palestins, carreteres diferents que no poden xapar els palestins i les palestines, carnets d'identificació diferents, més de 5 carnets d'identificació diferents per als palestins, que ni siquiera no tenen la nacionalitat en la terra on van nàixer, tenen la residència, si això. I per altra part, aquesta neteja ètnica que he dit, no? Què significa la neteja ètnica? O l'expulsió de la població nativa o l'aniquilació, com estem veient ara amb aquest episodi de genocidi. I bueno, per tant, per tot això considerava important fer un documental o tenir una ferramenta on ens adentrara en tot el que va passar abans del 7 d'octubre, no? Perquè no comença el que està passant en Palestina el 7 d'octubre i per fer també contribuir o posar un granet d'arena a la reconstrucció del relat i de la memòria històrica de Palestina. I bé, acabar explicant el títol del documental, que es diu Hijas de la Nakba, perquè la Nakba, en àrab, Nakba significa catàstrofe. El 1948 es pretén dividir Palestina i Israel en dos estats, que no va ser possible, només es va fer oficial l'estat israelí, i on les guerrilles sionistes van aconseguir expulsar i assassinar a quasi 20.000 persones i expulsar a més de 800.000 persones palestines, que en aquell entonces era la meitat de la població palestina, i tot, i la resolució 194 també de la ONU, de l'Assemblea General de les Nacions Unides, el 1948, que reconeix el dret al retorn d'aquestes 800.000 persones, que no són 800.000 persones, ara són els descendents d'aquestes 800.000 persones, representen més de quasi 8 milions de palestins i palestines que a dia d'avui no poden tornar a les seues cases perquè Israel té bloquejat per terra, mar i aire tota Palestina històrica i no poden tornar a les seues cases, no? I bé, acabar reconeixent el meu privilegi també, perquè tot i que aquestes 8 milions de persones palestines i palestins no poden tornar a el que és la seva terra, jo sí que he pogut estar en Palestina, he disfrutat de la seva gent, del seu menjar, de la seva música i de tots els seus racons, i sempre m'agrada reconèixer això perquè jo ho puc fer com a dona privilegiada europea que té un carnet d'identificació, un passaport, que no mos neguen l'entrar a ningú lloc, que podem anar a tots els països del món sense ninguna restricció i malauradament més de 8 milions de persones no poden tornar a les seves cases. I res, tenim ací també a Liliana Córdoba, que és un plaer tenir-la. Ella és cofundadora de la Red Internacional de Jueus Antisionistes. És argentina, ella ara viu a Madrid, ha estat també afincada en França i va viure 14 anys en Israel, promoguda per aquest projecte colonial i volent anar a conèixer Israel, es va quedar allà 14 anys i és filla de combatents jueus comunistes al gueto de Vilna, a Lituània, durant la Segona Guerra Mundial. Va néixer a París mentre la seva família buscava supervivència i sap molt bé el que suposa el judaïsme, la persecució i el sionisme. I bé, ha optat per ser una activista incòmoda que s'oposa a les polítiques de l'estat d'Israel i que ella crida, com altres milers de jueus i jueves en el món, no en el meu nom,
¿no? Y para que Israel no utilice en el nombre del judaísmo, no se escude ella para continuar con el seu règim de apartheid y con el genocidi que está perpetrando contra el pueblo palestino. Espero que disfruteu del documental y después en un ratet parlem amb Liliana y podeu, bueno, participar en el debat, fer un col·loqui en lo que vulgueu. Moltes gràcies. Bona vesprada, que fuerte, a todos, todes y todas. Voy a contarles un poquito más tarde mi recorrido y por qué estoy hoy en día militando por la causa palestina y sus derechos nacionales. Hemos visto esta preciosa película tan justa como si la hubiéramos hecho hoy, como si la hubieran hecho hoy. Realmente la miraba y decía, pero esto es como si lo hubieran hecho hoy. Hace 5 años que la hicieron y todavía ahí vemos, hablando de Gaza, hablando del genocidio, hablando de todas las crueldades que está haciendo el ejército israelí en los territorios ocupados, y pasa tiempo y las cosas están, no igual, están muchísimo peor. Eso lo sabemos porque estamos leyendo lo que está pasando ahora. Es que ya, como se dice, ya es una situación donde no hay límites a la crueldad y al despropósito y a la impunidad de la cual goza este Estado que se llama el Estado de Israel. Es una impunidad que a veces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta impunidad? Que sabemos muy bien que si los dirigentes, tanto europeos como de Estados Unidos, se ponen en firmes, esto una semana y se termina este genocidio. El genocidio va a seguir, está ya, pero por lo menos puede tener un poco menos de muertos. ¿Y por qué no llegan a esa situación de decirle a Israel basta? Con Ucrania ya sabemos, fue un día o dos y ya pusieron sanciones y ya echaron a embajadores rusos de muchos países y el comercio y bueno, muchísimas sanciones que sabemos y boicot. Otros estados también, Cuba. Sabemos muy bien que hasta el día de hoy tiene un boicot total que impide mucho progreso a esta pobre isla en la situación que está. Y Israel, que está haciendo crimen tras crimen durante años, una impunidad. Vimos en la película un momento muy impactante, cuando la gente de Gaza va hasta la frontera para pedir sus derechos, el derecho al retorno, o sea, pacíficamente, multitudes marchan hacia la valla que separa, digamos, Gaza con el territorio que es considerado el Estado de Israel, y ¿qué respuestas reciben? Heridos y más heridos, muertos y heridos. Una generación donde muchísimos mutilados quedaron en Gaza. Y eso que la comunidad internacional le pide, por favor, a los palestinos, si ustedes quieren manifestarse, están absolutamente en nuestros derechos democráticos, pero pacíficamente
ya vemos pacíficamente, y las marchas también que hay en Cisjordania, pacíficas todas, como por enarbolar una bandera palestina, te están castigando. Hoy en día, claro, todo es mucho peor. Hoy en día, sí, los servicios de inteligencia israelí descubren en un post de las redes sociales que uno pone una bandera israelí, o, perdón, palestina, o pone, digamos, un lema palestina del río al mar, ya está, ya se merece que lo detengan. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? La persona que lo detuvieron seguro que no sabe, ni su familia. Y así, todos vimos que se liberaron algunos presos palestinos, ya hoy en día hay 3 veces más detenidos por cuestiones así. No estamos hablando de algo que tenga, digamos, una envergadura realmente sólida, sino por poner una bandera, por poner en las redes sociales algo que digamos, hable de los símbolos palestinos. Y las cárceles israelíes, cada día hay decenas y decenas de nuevos presos. Y la comunidad internacional vota ya un poco mejor que antes, hay que recalcarlo, pero en cuanto a sanciones, nada. Eso, la verdad que nosotros que estamos ya años militando por la causa palestina, nos perturba mucho, porque siempre pensamos que íbamos progresando, o sea, que había cada vez más y más conciencia sobre lo que está sufriendo el pueblo palestino y sobre lo que es el proyecto sionista, que es un proyecto, como ya lo describió bien Estela, en lo que me parece que entendí, es un proyecto que es un marco colonial de apartheid, de racismo, de militarismo. Es muy difícil encontrar algo bueno para hablar de ese Estado, la verdad, desde el punto de vista de los valores humanos. No hablo de sus logros científicos y tecnológicos. Eso, en fin, les han ayudado bastante para que haya esos logros. O sea, tanto de Europa, que llegaron muchos inmigrantes hacia Israel, y de todos los estados europeos, que por supuesto les ayudan mucho para que tengan los, digamos, instrumentos adecuados para poder llegar a grandes realizaciones tecnológicas. Me gustaría señalarles algo, a ver si lo vuelvo a encontrar, creo que sí. Hay una investigación que la hizo Alejandro Pozzo, que es digamos, un trabajador y analista investigador en el Centro de los Estudios per la Pau sobre conflictos armados y acción humanitaria. Él analiza entonces la relación entre Israel y los territorios ocupados de Palestina. Ahora sacó un artículo en Contexto, y justamente lo que va diciendo es por qué Israel es intocable, lo que empezamos de alguna manera a hablar. Entonces él llega a la conclusión, y a ver si encuentro el párrafo que quisiera leer. Bueno, voy a ver. La dependencia occidental de los servicios de seguridad israelíes, y resulta que los sistemas de control fronterizo más calientes del planeta, entre ellos Frontex, están construidos con una tecnología probada en los territorios palestinos. Y en España las empresas israelíes militares y de seguridad suministran productos y servicios tanto a las Fuerzas Armadas como a todos los cuerpos de seguridad del Estado. Y diría,
una cita más que me gustaría encontrarla. A ver. El objetivo de esta agresividad israelí no es cuestionar las críticas más o menos veladas que puedan hacerse a sus prácticas y políticas en Gaza, sino provocar la autocensura en la comunidad internacional. Quieren dar a entender que criticarlos tiene un alto coste. Creo que con estas palabras, digamos, estos fragmentos de este artículo, hemos dado algunas pautas de lo que es esta impunidad. Y esta impunidad es también, como lo dijo Estela, fruto del hecho que la islamofobia es parte intrínseca del proyecto colonial sionista. ¿Qué quiere decir esto? Que se presentan ante el mundo como si Israel fuera Europa y evidentemente los moros no lo son. Y entonces, digamos, eso ayuda a dar instrumentos de deshumanización hacia los palestinos, que son una parte de ese mundo islámico donde todo el mundo tiene un cuchillo entre los dientes y son todos terroristas, y todo el tiempo comparar la resistencia palestina con ISIS, el Daesh, que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver. El movimiento de resistencia palestino es un movimiento de liberación nacional. También los sionistas al principio vendieron al mundo que ellos son un movimiento de liberación nacional. Efectivamente, en Europa, antes, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, hubo, digamos, una situación muy, muy difícil para los judíos en ciertos países, donde tenían grandes discriminaciones, y ya no hablemos de la solución final que empezó en 1942, donde la mitad del pueblo, la mitad de los judíos de Europa fueron asesinados. Pero no hubo, digamos que hubo todavía una buena mitad que quedó en vida, por suerte. Y lo interesante de señalar es que los países árabes y musulmanes donde vivían muchos judíos, nunca tuvieron ese trato que tuvieron en Europa, nunca. Al contrario, cuando fueron expulsados de la península ibérica, llegaron al sultanato de otomano, y que en ese entonces también gobernaba todo lo que se llama la Mesopotamia, el Medio Oriente, y los judíos se instalaron ahí y vivieron como todos los otros grupos humanos en, digamos, en una cohabitación normal. No hablamos de situaciones idílicas, eso no hay en ningún lugar del mundo, pero una situación normal como todos los diferentes grupos humanos que constituían ese sultanato humano, otomano. Y al punto tal que hasta el día de hoy tenemos judíos que viven en Irán y que viven en Turquía y que viven en Siria, incluso pocos, porque claro, evidentemente que con el proyecto sionista que es tan anti-árabe y tan anti-musulmán, eso, digamos, llevó a que las relaciones normales de cohabitación que había en esos países entre judíos y musulmanes y entre judíos y árabes sean muy, muy difíciles, porque los pueblos ven a los judíos como emisarios de Israel. Y efectivamente, a veces tiene razón, porque desgraciadamente hay muchas instituciones judías que son realmente portavoces del proyecto sionista. Y eso, por eso nosotros como judíos antisionistas decimos siempre que no, nuestro nombre, que no nos representan, porque representan los intereses del Estado de Israel. Y ahora, digamos, mi recorrido personal
fue que, como ya dijeron, soy hija de supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, los únicos que quedaron de sus respectivas familias, y mi padre también fue guerrillero, lo cual la lucha, digamos, de confrontación contra el fascismo, el nazifascismo, me es absolutamente familiar y lo que todo el tiempo me lleva a tener una solidaridad con todos los pueblos en lucha. Y estando que conocí de muy cerca la lucha del pueblo palestino, viviendo en Israel largos años, me di cuenta que yo misma estaba intoxicada con el relato sionista. El relato sionista que dice que somos un pueblo elegido y que la Tierra Santa pertenece solo al pueblo judío y que Palestina era un desierto y gracias a la inmigración judía se transformó en un vergel y muchas más muletillas de este tipo de relato, como por ejemplo que todo el mundo es antisemita, todos los que no son judíos son antisemitas, porque eso ya va en el DNA, en la sangre, que todos los que no son judíos son antisemitas. Bueno, yo me eduqué en Argentina y después viví largos años en Francia. No vi eso. Claro que hay racistas, por supuesto que hay racistas, y de todo pelaje, y que son también judeofobos, claro que hay, pero tantos, tantos que no lo son, por suerte. Yo creo que soy aquí la única judía, así que todos los demás, según ese relato, tienen que ser antisemitas, ya está. Es así como se educa a los jóvenes israelíes, judíos israelíes, digamos, en Tel Aviv, que reciben ese tipo de educación y después están tan intoxicados con eso que les cuesta ver a los no judíos como realmente hermanos y realmente que tienen los mismos derechos de todo punto de vista. Con los europeos blancos todavía pasa, pero con los que son del sur global, no, eso seguro, nos obvia. No, nos odian, sí, porque de alguna manera lo que estamos haciendo ahora en Palestina es realmente, de alguna manera, una cosa demasiado terrible para que se vea eso como un fruto, como un país democrático, como un país que respeta los derechos humanos, como ellos dicen, la única democracia del Medio Oriente. No que los otros países sean muy democráticos del Medio Oriente, pero las barbaridades que hace el Estado de Israel es muy difícil ver hoy en día, por lo menos en el Medio Oriente, otros que hacen esas barbaridades. Sí, hay otros, pero son los estadounidenses, no la gente del lugar. Los estadounidenses, cuando atacaron Irak, cuando atacaron Afganistán, pero no podemos decir que los sistemas, aunque no sean democráticos, son bárbaros y criminales al punto que lo es el Estado de Israel. Y nos parece, por eso decidimos que como judíos, ¿por qué decidimos en 2008 crear la Red Internacional Judía Antisionista? Porque nos parece que tenemos un rol en esta solidaridad con los palestinos, que es como somos de alguna manera el talón de Aquiles de la doctrina sionista, porque la doctrina sionista dice que el Estado de Israel representa a todos los judíos. Y nosotros decimos no. El Estado de Israel representa una porción de ciertos judíos, pero no todos. Hay judíos hoy, hay más judíos fuera de Israel que dentro, ya un punto. Pero incluso si hubiera igual cantidad, tenemos todo derecho a manifestar nuestro punto de vista y nuestra solidaridad con quien consideramos que tienen la justicia de su parte. Seguramente que no es solamente decir que el Estado de Israel no es solamente que es el ogro, el verdugo de palestinos, también hace mucho mal a otros pueblos y también a los judíos, porque
una persona que escucha todo el tiempo hablar de Israel y de la manera como se comporta y que sabe que eso se llama el Estado judío, ¿cómo va a saber que uno que anda por aquí, por ejemplo yo, no tengo nada que ver con eso? Que no solo que no tengo, lo denuncio día a día. Y ese es mi rol. Porque que no se entienda que es una cuestión entre comunidades, entre religiones, porque comunidades, como ya dije, en el imperio, ahí en el sultanato otomano, vivieron las comunidades, incluido la judía, en absoluta coexistencia. Y mismo en Palestina, hasta que empezó el proyecto sionista a ser tangible, había una comunidad judía ahí que existía, que estaba sobre todo en Jerusalén, pero también en Hebrón, que no, que eran judíos árabes, así se consideraban, hablaban en las calles, en las casas hablaban yiddish, ladino, bueno, había muchos que ya venían de España, de Marruecos, pero en la calle hablaban árabe, con la gente que existía evidentemente en Jerusalén. Y digamos, nunca hubo ningún problema entre todas estas comunidades. O sea, en Palestina siempre hubo un porcentaje importantísimo de cristianos, otro porcentaje de gente que venía de otros países árabes, incluso circasianos y comunidades judías un poco raras como los samaritanos. Y bueno, no había, digamos, problemas mayores hasta el principio del colonialismo, cuando ya se entendió que estos inmigrantes judíos venían no a buscar refugio, sino a crear una realidad nacional a expensas del pueblo originario. Por eso es que nosotros, de una manera, consideramos que es importante que nuestra voz se escuche para justamente no hacer una dicotomía que es comunitaria, racial, peor todavía, religiosa evidentemente, o de una, digamos, índole que sea, que son como perros y gatos que no se aguantan. Al contrario, es que viviendo justamente en Israel, la manera para mí, la más, digamos, común de estar con mis amigos palestinos, yo me sentía con ellos mucho mejor que con la gran mayoría de israelíes corroídos por el racismo y la segregación. Cuando yo trabajaba, digamos, con en ciertas circunstancias, en trabajo comunitario en ciudades donde hay tanto judíos como palestinos, los judíos se quedan muy, muy asombrados que yo iba a las casas de los palestinos a hablar con ellos sobre las dificultades que tenían con el ayuntamiento, con otras instituciones, y me decían, ¿no tenés miedo? Yo no entendía ni siquiera la pregunta. Bueno, claro, finalmente me decidí que el frente interno, lo que se llama la sociedad israelí, no solo ya en esos tiempos en que yo ya hace como 25 años o más, 30 años que me fui de ahí, no solo en ese tiempo ya vi que era imposible de romper el frente interno, hoy en día es mucho peor, porque realmente hay una ola importante que no solo se manifiesta, sino que es una parte del gobierno que es realmente una ola nazifascista, mesiánica, y de una virulencia xenófoba ya difícil, digamos, de delimitar. Es que realmente sin una intervención exterior y sin algún tipo del logro de la resistencia palestina, esto no se ve en el horizonte que de alguna manera pueda, digamos, tener alguna vía de supervivencia tranquila, sobre todo para los palestinos.
Lamento mucho que uno tenga que hablar de una manera tan dolorosa y pesimista. Bueno, hay un puntito ahí que consuela a partir de la película, cuando creo que era la señora Tamimi, que dice que... Después de cada noche amanece, y también dice cómo los israelíes, los judíos israelíes, se apropiaron de la cultura palestina. El hummus lo exportan como un producto israelí, el falafel, incluso la kufiye, ahora un poco menos, porque ya se transformó así en un símbolo, pero antes era una parte también del folclore, digamos, israelí. Todo lo que respecta con las cosas culinarias, incluso la música a veces, la buena nueva es que hace poco la UNESCO declaró el baile tradicional palestino, la debka, como un patrimonio no material de la humanidad. Bueno, es una consolación bastante, bastante mínima, pero es importante que la cultura y la identidad palestina está siendo de alguna manera reconocida a nivel internacional. Esperamos realmente que el hecho que, como decía el autor aquí, el Alejandro Pozo, que la impunidad de la cual goza Israel, porque es una parte del sistema de seguridad, del sistema militar a nivel, digamos, de Occidente, no tape la mirada de las conciencias y la gente, digamos, marche toda junta a pedir realmente un boicot a Israel, sanciones a Israel, y que los que deciden, tanto en Estados Unidos como en Europa, de una vez por todas, ya no se conformen como el secretario general de Naciones Unidas, que realmente es muy valiente con sus propósitos, pero cuán débil es, que no puede realmente avanzar en sanciones porque necesita que haya un voto general. Así que esperamos que con todo esto se rompa y que sí haya sanciones a Israel, y por fin que el pueblo palestino pueda empezar a construir su futuro con esperanzas de paz y de prosperidad. Muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta. ¿Cómo se ve
¿Cómo se ve desde la perspectiva no sionista? ¿Me explico? ¿Me explico? Bueno, la perspectiva no sionista es que eso es la tierra de Palestina y que todos los habitantes tienen derechos a vivir así, evidentemente. Si nosotros como gente internacionalista y antirracista nos peleamos para que los inmigrantes tengan todos sus derechos, los inmigrantes, me refiero a los migrantes en Europa, que no haya gente sin documentación, que todo el mundo que reside en algún lugar tiene derecho a tener, digamos, una buena documentación que le permita estudiar, trabajar, formar una familia. Estamos también, que todos los que habitan, por lo menos en nuestro punto de vista, todos los que en este momento, o en el momento en que haya, digamos, una situación donde se pueda aproximarse a una solución, todos los habitantes del territorio palestino evidentemente tienen derecho a ir a recibir, pero bajo la condición de igualdad, que no haya una comunidad que tenga una hegemonía sobre otra, que haya también derechos colectivos, tanto a los judíos como a los cristianos, como a europeos que vivan ahí, que cada uno pueda desenvolverse en su propia lengua, que pueda hacer el culto, digamos, que considere que es para sus necesidades apropiado, y que haya derechos tanto individuales como colectivos, pero no derechos nacionales. Esa es la diferencia que tenemos con el sionismo, que considera que los judíos son una nación que tienen derecho a la autodeterminación, lo cual nosotros consideramos que no hay, que los judíos no son una nación, son una comunidad que tiene sus derechos de culto y de lengua, aunque hay diferentes lenguas judías, no solo el hebreo, y que el derecho de autodeterminación es para la nación palestina, en los cuales los judíos están incluidos. Yo creo que de punto de vista de la ética es absolutamente respetable que los nativos que han sufrido 70 años o más de exclusión y de apropiarse de su patria, puedan vivir en su propia patria con el sentimiento de que ellos son ciudadanos iguales, pero también sin expulsar a ningún tipo de categoría, digamos, de población, que sí, bajo la condición que quiera, evidentemente, vivir en igualdad de condiciones. Privilegios para nadie, desde el punto de vista, digamos, étnico o religioso o como se considere. Tiene que ser igualdad de derechos y terminar con la hegemonía judía, que es lo más importante, que es lo que pasa hoy en día. Que siendo Palestina una tierra que pertenece a su pueblo, y a su pueblo es el pueblo palestino, que vivió de ahí desde tiempos inmemoriales, por lo menos desde la conquista romana hasta el día de hoy, recuperé su patria. Y creo que si hay judíos que se sienten muy apegados a esa tierra, tienen todo el derecho de vivir ahí, pero con esas condiciones, y diría, si no les gusta, bueno, se pueden ir a donde más les guste. Nadie tiene que impedir, por supuesto, que consideren que serán más felices no sé dónde. Entonces, absolutamente el derecho a quedarse o a irse.
més? Algú més? Liliana, supongo que tú nos puedes explicar un poco el tema de del lobby judío en Estados Unidos, porque la impunidad de Israel con la que actúa Israel está basada en que Estados Unidos les ayuda, y el que les ayude Estados Unidos está, entiendo yo, que es porque hay un lobby económico en Estados Unidos que condiciona la actuación del gobierno americano, ¿no? No sé si estás de acuerdo o no, y me gustaría que tocaras el tema ese, porque creo que es el meollo de la... Es un meollo. Gracias por la pregunta. Justamente pensaba que decirlo, ¿no? Y ahora me ayudó a que pueda expresarlo. En Estados Unidos hay dos lobbies que constituyen juntos el lobby sionista. Uno son los judíos y otros son los cristianos sionistas, sobre todo los... los evangélicos, que son, de punto de vista del número, los evangélicos son mucho más que los judíos, y el poder económico mucho más todavía que los judíos. Y es realmente una cosa esperpéntica decir cómo, por qué estos evangélicos son tan sionistas, pero tienen, digamos, una visión que para que haya una salvación del mundo tiene que venir la segunda venida de Cristo a la tierra, y eso se producirá cuando todos los judíos inmigren a Tierra Santa y se conviertan al cristianismo. Y entonces empujan todo el tiempo para que realmente haya una colonización de toda Tierra Santa. Son los que más dan dinero para las colonias que se crean en Cisjordania, son los evangélicos. Eso ya es de un lado. Y de los otros son los judíos, que se dividen también entre los que son emisarios directos del Estado de Israel, como por ejemplo los embajadores, cónsules, los de instituciones israelíes, y las instituciones judías, que son también portavoces totales del proyecto sionista y del Estado de Israel. En Estados Unidos hay un lobby sionista, como dije, conformado por todo eso, donde hay una capa evidente de judíos con mucho dinero que apoyan campañas electorales de demócratas y de republicanos. Y los dos entonces quieren evidentemente el apoyo de esa gente, pero no son los únicos. Hay muchos lobbies en Estados Unidos, y muchos con mucho dinero, pero también ese. Entonces, por ejemplo, vimos que hace dos días Biden fue a hablar a un lobby, que no es uno de los judíos, que yo sepa por lo menos, y es de demócratas, que no les gusta lo que está pasando ahora en Palestina, que les parece que ya es demasiado brutal. Y entonces hace declaraciones que me parece que sí, que Netanyahu tendría que cambiar su gobierno, porque este gobierno está llevando las cosas a un límite ya intolerable. No sé mañana con qué lobby va a ir a hablar y qué va a declarar, pero podemos decir que hay una influencia no solo de judíos para que haya esa amistad con Israel, es que hay, digamos, entre las capas pudientes de Estados Unidos y también dentro de las capas intelectuales, mucha gente que les parece que Israel es la perla de Occidente en el bárbaro Medio Oriente. Y eso es un relato que lo encontramos muy, muy, muy extendido en Estados Unidos, pero tengo que señalar al mismo tiempo que últimamente, el último, digamos, sobre todo después del 7 de octubre, hay realmente un despertar dentro de la sociedad estadounidense, sobre todo entre los jóvenes,
que están hasta la coronilla de lo que está haciendo Israel. Muchos judíos dentro de eso, jóvenes, que van, que hacen realmente unas manifestaciones impresionantes en el Capitolio, en la estación central de Nueva York, en la Estatua de la Libertad hace 3 días, y que gritan que Palestina es libre, basta de genocidio, rompamos relaciones con Israel. Bueno, eso es completamente nuevo. Bueno, se puede dar también un tipo de proceso, no sabemos qué va a pasar, pero un tipo de proceso como pasó en el Vietnam. Aquí veo gente un poco de una cierta edad que pudieron, se acuerdan por ahí todavía, de la guerra de Vietnam y qué fue lo que de alguna manera ayudó a ponerle fin. Fue también la cuestión que hubo una gran, una gran disputa dentro del pueblo estadounidense sobre la guerra y decir basta. Estaban cansados ya de ver tantos cadáveres que volvían en los aviones, los aviones desde Vietnam, y que ya veían que esa guerra no tenía fin, o sea, que no podía haber un vencedor militarmente hablando. Y fue un lobby importante que ayudó a decirle a los decidores, a los gobernantes, que basta, no queremos más esta guerra. No sé si todavía se acuerdan de las películas que vimos, cómo los últimos estadounidenses se iban de Vietnam con un avión que todavía gente se agarraba a ir del avión porque ya no había más lugar para dentro del avión, y se iban, disparando, así, huyendo. No sé qué proceso va a pasar aquí, pero es cierto que haya este tipo de disputa dentro de la sociedad estadounidense es muy importante, y que en Europa también haya tantas manifestaciones contra las políticas de Israel y la complicidad, importantísimo, la complicidad que hay de alguna manera hace alguna incidencia, porque vimos también al Pedro Sánchez se pronuncia y dice, bueno, de alguna manera basta, ¿no? Pero no hace ninguna, no habla de sanciones, pero ya, se siente incómodo como otros dirigentes estadounidenses, pero por el momento no vemos a nadie que diga lo que hacen por lo menos con Ucrania, no pedimos nada más que eso, sanciones, comerciales. Europa, los que tienen una relación comercial, la más importante con Israel, es Europa, mucho más que Estados Unidos, es el que da armas, cuanto quieran. Pero Europa es el que tiene todos los acuerdos comerciales, son sobre todo con Europa. Europa, una semana, y se basta todo el comercio, puede influir muchísimo. Y acordémonos también cómo pasó en Sudáfrica, qué fue lo que derrumbó el régimen del apartheid. Evidentemente que en un momento los blancos se dieron cuenta que estaban ya casi solos, que ya nadie quería comprar ni el oro ni los diamantes de Sudáfrica. Y bueno, había también otros elementos, las luchas populares, Cuba que intervino y derrotó en Congo al ejército que venía de Sudáfrica. Bueno, había muchos elementos, pero lo que realmente fue la gota, que colmó el vaso, fue el hecho de que el boicot comercial con Sudáfrica, de la noche a la mañana, lo sacaron a Mandela de la prisión y vamos, una nueva página. Sí que hay, que la comunidad internacional tiene muchos elementos para, influenciar esta situación, y esperemos que, como dice Pozo, que eso no sea el hecho de que los necesitan tanto desde el punto de vista de todo su aparato de represión para copiarlo en sus propios países. La extrema derecha, no nos olvidemos que hoy en día en el mundo la extrema derecha está cambiando,
porque ahora España se está salvando de alguna manera, pero en todo el mundo, en la extrema derecha y aquí mismo, sabemos que en el lobby sionista en este país que se llama ACOM, son completamente aliados de Vox. Y bueno, Vox sabemos que trabaja con Israel, o sea, es una parte del lobby sionista en España. Ya vimos en Argentina con el... ni nombrarlo quiero. Sí, ya sé cómo se llama. Desgraciadamente sé cómo se llama. Él que tiene una bandera israelí cuando en sus campañas, Bolsonaro igual, ¿no? Con una gran bandera israelí, Milei dice que se va a convertir también al judaísmo, que él, Estados Unidos y Israel son los dos países que él admira. Lo dice así abiertamente, ¿no? No es que uno fue escarbando y encontrando una investigación ahí, no, es algo completamente público. Y todos los gobiernos, digamos, de extrema derecha, que eso es también una cosa interesante a analizar un poco más finamente, que generalmente la extrema derecha era muy antisemita, o sea, muy judeófoba. Y hoy en día, ¿quién apoya sobre todo a Israel? Toda la extrema derecha del mundo. Así que estamos frente a cambios que esperemos que nosotros seamos más y podamos derrotarlos. ¿Qué puedo ansiar más que eso? Bueno, gràcies a totes i tots per vindre, i l'únic que volia afegir és que la cosa, crec que podem ser un poquet optimistes, perquè en la ONU, les votacions de la ONU, ja hi ha una majoria de països que es posicionen a favor de Palestina, i Estats Units i Israel estan aïllant-se en aquestes votacions. I estan demostrant que la ONU, això de la ONU i tot això, que estava al servei d'Israel i dels Estats Units, i va com l'OTAN, està demostrant-se que hi ha fractures, i a veure si això dona peu a un canvi de panorama. Sancions. Sí. I tenim també països emergents, potències emergents, que estan per Palestina, estan en contra de l'hegemonia dels Estats Units. I això pot ser que també derive en un canvi. Bueno, perdoneu que ràpidament vol dir com que tant des de la com Liliana com jo participem en un moviment global que es diu BDS, boicot de la immersió i sancions, com deia la companya Liliana, que el que exigim per Israel i que es complisca el dret internacional, entre altres el de retorn, el del mantenament del mur, la fi dels assentaments i de net. I res, volia dir que tenim allà unes paperetes d'una cistella solidària que hem preparat per a Nadal, per si voleu participar. El premi són coletes relacionades amb Palestina i samarretes del País Valencià, per si també voleu col·laborar, ja que som col·lectiu autogestionat i funcionem un poquet així, no? I moltes gràcies per assistir, que no era molt bé que tanta gent del poble es solidaritza i es preste a parlar un poquet sobre Palestina. Moltes gràcies.